en mi memoria el grato recuerdo. Bueno, amigos, acá estamos arrancando un nuevo programa de pesca en Magdalena. Ahí lo gato con guante. Bueno, ahí lo tengo al mecánico, así que hoy el que ha llevado el coche para una urgencia, hoy miércoles no lo espere, no, no va a salir el auto ahí de... De mi amigo el mecánico, he venido con el RAN a pescar. ¿Cómo anda, amigo? Muy bien, amigo. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar ahí. Nada más. Acá estamos. La otra vez vinimos, pero no filmamos. Nos fuimos re caliente con el RAN, la otra vez vinimos. Y sacamos 97, 96. 96 pescaditos. Nos quedamos a 4 de los 100. A oscuras salimos. Sí. Lo esperamos hasta que se fue el sol, queríamos salir con 100 y nos quedamos 96. No filmamos esa pesca, pero bueno, fue así, que está en las redes sociales la pesca que hemos hecho con el RANA. Y hoy acá estamos con un río totalmente distinto a lo que nos decía el pronóstico. Hoy daban viento oeste, sudoeste, que es un viento ahí de tierra, de reparo. Perdón que se había ido el foco. Es un viento de reparo y no, está noroeste. Bastante, bastante movido en la orilla. Por eso nos quedamos acá y no nos fuimos más afuera a la zona de pesca donde últimamente estábamos pescando. Hoy estamos en... Vamos a mostrarles, amigos, cómo andan. 1,50 m de agua y nos llevaba hasta recién a 1,60, 1,40, 1,90. 1,5 km por hora de ahí para arriba en poca agua. En 1 m y pico de agua, así que revuelto el río, condiciones bravas, venimos post sudestada y bueno, baja muy fuerte y está el color del agua, no es bueno. Estamos en Punta Blanca más o menos y no están las condiciones dadas para que nos podamos largar a pescar donde veníamos pescando, ya que estábamos en 5, 6, hasta 8 metros de agua pescando muy bien. Si bien no hay mucho pescado grande por estos momentos, pero sí, la pesca de cantidad, como toda la temporada, venía muy bien. Y así que hoy más al reparito, ¿eh? Acá estamos, cerquita de costa. Vamos a ver si podemos igual resolver y mostrarle los pejerreyes. Ya llevamos 2. Porte chiquito en un río que está bastante movido. No me gusta el río movido a mí para el pejerrey. Todos piden olas grandes, a mí no me gusta. Nunca he tenido buenas pescas de pejerrey con mucha ola. Sí, con un vientito, pero que no sea ya superior a... Me molesta ya. Después de los 15 nudos, 15 kilómetros por hora, de los 7, 8 nudos, ya me molesta el viento ese a mí. Delicado el loco, ¿eh? Bueno, amigos, vamos a ver qué pasa. Así estamos arrancando con las líneas en el agua y todo el folclore de siempre. Carnada coloreada, mojarra salada.
ceba sólida y las mojarras vivas que quedaban allá. Casi afuera la chartería. Ahí está. Todo para darle al pejerrey. Vamos a ver cómo se da hoy. Ya las condiciones desfavorables, no de nuestro agrado, pero vamos a ver si podemos igual resolver ante esta condición. Estamos en el mes de agosto, ya una de las últimas, y dejaremos a este pescadito tranquilo hasta la temporada que viene. Y bueno, ya nos meteremos de lleno en las corvinas que ya están acá. Bueno, con el filé amarillo sumamos otro. Estamos en una jornada difícil, haciendo lo que podemos en las condiciones que podemos. Está muy movido el río, no podemos ir a la zona del pique. Estamos en 1,82 m de agua ahora, careteando rápido. Fíjense que la velocidad es rápida y cerquita de la orilla. Estamos cayendo para el lado del sur del banco de Punta Blanca y llevamos unos 7 pescados, 8 con el de ahora. Bastante pobre, pero por lo menos cerquita de la orilla venimos manoteando algunos. Hace unas semanas atrás, acá en la orilla ya no había nada. Hoy por lo menos nos está dejando hacer espaciado el pique, pero nos está dejando hacer la pesca acá. Vamos a ver después del mediodía cómo se pone el río, ya que cambia la marea. Ahora con el viento noroeste más bajante, no podemos salir de acá, porque sería ir a garetear rapidísimo, en más agua. Y eso hace que no lo podamos pescar. Pero, por lo menos, haciendo los deberes, teniendo en cuenta esos detalles, vamos manoteando algún que otro pejerrey. Hoy nos marcaba el pronóstico viento ahí de tierra, del oeste. El viento está como del oeste, pero viene revuelto noroeste la ola. Ha quedado todo cruzado de la sudestada. Largan los canales también agua bastante sucia y llovida. Y eso hace que todo esto sea el panorama que nos estamos encontrando hoy. Así todo. Estamos viendo correr las bollitas para los costados. Fíjense qué filé. Si llegamos a tener tiempo en este programa, les voy a mostrar cómo coloreo, qué utilizo, y si no, bueno, vamos a quedar para un videito aparte en algún momento para hacer la explicación. Como ya saben, porque vienen viendo los programas anteriores, el amarillo es lo que mejor funciona o no funciona a nosotros para el pejerrey. Por eso ya no traemos ni azul, ni verde, ni nada, solo amarillo. Y los últimos dos pescados en ese filé color amarillo, filé de pejerrey amarillo. Surucho, pesca y camping. En 25 de mayo, número 723. Complicado panorama. Estábamos sin pique en 2 metros y algo de agua. El pescado anda en los 4, 6 metros y hasta 8, como les dije hoy. No podemos ir porque está bajando muy fuerte y hay muchísimo, muchísimo viento, mucha ola. Y nos vinimos al reparo. Ahora se puso el viento del oeste. La ola todavía viene del noroeste, viene desarmado el río, pues no viene sin reparo, pero por lo menos vinimos a un lugar un poquitito más tranqui, que la ola es más baja. No sé si va a picar,
pero como le dije al Rana recién, si no va a picar que sea acá, ¿eh? Porque acá estamos por lo menos más tranqui. Nos quisimos pegar más en la orilla, pero no se puede, está también el río bajo, se ve la arena desde acá. Bajó muy fuerte, entramos con buena agua y ya está seco, así que la bajante pronunciada. Y bueno, ¿qué va a ser? Cosas que suceden. Estamos en 60 centímetros de agua gareteando a 1,3, producto de las bajantes, la revoltija que dejó la sudestada también. Y bueno, si no va a picar, que sea acá. Después cambia el panorama, vamos a ver si después de a la tarde, cuando deje de bajar el río y la creciente va a ser muy pobre, ahí sí podemos, aunque sea, buscar el pescado en donde no nos lleve tan rápido la gareteada. Mientras tanto tenemos que bancar acá. Ya hemos hecho algo similar. Un día que entré solo, me vine a la orilla a esperar que termine la bajante. Y bueno, después cuando se dieron las condiciones lo fui a buscar al pescado. Hoy, en algún momento, las condiciones tienen que mejorar, amigos. No sé ustedes qué estarán opinando desde sus casas. Calentitos ahí mirando el teléfono, la computadora, la tele. Nosotros nos estamos remachando de frío. Y a la espera. Ahora les voy a mostrar el panorama. Acá está más lindo, más agradable. Y si logramos ver que mueven las bollitas para el costado acá, ya estaría la jornada resuelta, porque le rastrillaríamos todo el día acá. Pero bueno, no sé si va a pasar eso. Acá está todo bastante lindo, Como yo les dije, esa es Punta Blanca. Ahí nos hace reparo, pero la ola viene de allá, viene desarmada. Entonces, estamos tratando de buscar el reparo. Y a mí nunca me dio buenos resultados mucho viento para pescar pejerrey. Yo sé que hay gente que sí, a mí no. Prefiero un vientito de 7 nudos, como mucho. Se pesca muy bien así. Y bueno, vamos a ver si anda algún orillero. Allá está los banquitos de arena ya formado, el río bajó. Ahí está el pesquero 25 de mayo. Ahí fue donde toda la temporada, desde ahí, desde pegado a la barranca hasta esta zona, agarramos el colita negra. Y después, bueno, llegaron cardúmenes de pejerreyes, los tradicionales de río. Ahí pega el viento, ¿eh? Sienten en la cámara. El agua no está buena. Esta zona siempre limpia bastante. Entonces estamos haciendo lo que podemos. Más, no nos pidan. Después, cuando pare un poquito el viento y estemos con la otra marea, ahí sí, exijan no, ¿eh? Ya si ahí no tenemos resultado, bueno, somos nosotros el problema. Vamos, amigos, está difícil, pero guarda, siempre difícil. Tenemos la posibilidad de algo, no sé, algo va a pasar, o no sacamos nada, o sacamos algo. Algo ya hay, Sí, andaremos en 10, amigo, 8. Quedamos en 8, me parece. Hoy es el dicho, peor es nada. Pero es como recién hablábamos, amigo. Si no vamos a pescar nada, que sea acá, ¿no? Donde estábamos recién, pues ya no estaba remachando. Ni mate podíamos tomar. Nada. Río Paraguapo hoy. Sí. Qué bárbaro, Solari. Ahí quedamos solos, sí. Solari. Yo había visto que había gente que iba a entrar a pescar acá en la Balandra Corvina, pero no se ve nadie. Cuando han asomado los bigotes a la costa y vieron cómo estaba el río, han hecho para atrás, Todo chiquito por ahora.
llevaremos 20 y pico, 2:30 de la tarde, pero podemos decir que recién ahora se pusieron las condiciones buenas para que se dé la pesca. Ahora sí, paró la marea esa fuertísima, paró la ola esa que, si bien, miren eso, viene una ola del noroeste, ¿ven estas olas? Pero el viento está allá, del sudoeste. Yo filmé, pensé que venía uno solo, amigo, ¿eh? Allá en el bigotero se subió otro. No lo esperaba. Bueno, contale, Rana, a la gente el pedito que tiene el río hoy, ¿eh? No sabemos, pero hasta nosotros casi nos hizo por el pedo. Más con la galleta que me mandé en una. Ola para un lado, viento para el otro, el bote para un lado, Santiago para el otro, Rana para el otro. La correntada para el otro. Qué bárbaro. Muy, muy complicado. Pero bueno, ahora sí, ahora nos pusimos a pescar bien porque se van alineando los planetas. Se nos corrió la lancha del sol, así que primer ventaja. Y la otra ventaja que tenemos ahora es que esa marea que había hoy, que bajaba fuertísimo con el viento de allá del noroeste, ya no está. Ahora el río, no sé si estará creciendo, pero por lo menos está estacionado. Copo, amigos, porque el Rana clavó uno bueno. Ahí lo tenemos. Uno de los boca ancha, amigo. Se tenía que dar uno, decías se vos. Se tenía que dar. Con lo que la luchamos hoy, amigo. Pasamos por un montón de condiciones. Esperamos, bancamos a que se pongan buenas para disfrutar el día. Y ahora estamos disfrutando el día porque ahora sí se puso bueno. No vamos a decir el equilibrio que buscamos, pero... Es un lindo pescado. Es un pescadito lindo. Ancho. Muy lindo. Bueno, guarda con el que sigue, amigo, porque venimos de menor a mayor, ¿eh? Si hay uno, ¿por qué no otro? Y así sucesivamente. Recién cuando apagamos la cámara dijimos, ahora vienen los grandes. Así que, amigos, quédense, porque van a seguir viniendo los grandes. Llevaremos 40. Hoy cuando corté con el pique ese que no pude filmar, porque lo filmaba y nunca llevaba, había un pescado chiquito. Y ahora estamos más o menos siendo 3:00 de la tarde, 4:00. Última recta donde se pusieron las condiciones muy buenas. Y podemos llegar a meter buenos pescados ahora sí. No tenemos excusa, como le dijimos. Ya no tenemos el sol en la cara, no tenemos el viento que nos desestabiliza. Si bien está el viento, pero está de reparo. Viene la ola prácticamente sin armarse. Quedó el samba ese que va la ola para el costado, viene otra de allá, pero todo tolerable ahora. Y bueno, la tormenta ya pasó, como quien dice. Ahora solo nos queda tratar de sacar los buenos. Bueno, amigos, un partidazo se estaba jugando esta línea. Y digo se estaba porque no creo que se recupere de este enriedo galleta que tiene ahí. ¿Quiere levantar usted, amigo? Pues no puedo levantar todo ese quilombito. Buen peluquín. Muy bueno, Lo felicito, amigo. Le vamos a hacer un plano ahí cercano para que la gente vea. Usted que le va a dar un pantallazo ahí de cerca, amigo. ¿Desenredable o Cortázar? No, vamos a desenredar. ¿Sí? Porque venía pagando. Lindo pescado el de abajo. Lindo pescadito. Pero en realidad es el de arriba, porque el quedó, la planta en el medio. Quedó todo enredado eso. Vamos a hacer otro. Sí, viene jugando bien. Me está dando una lástima tener que desarmar esa. Buena peluca, amigo. Buena. Vamos a... Yo lo voy a ayudar, amigo. Lo voy a ayudar. Voy a soltar la cámara y voy a ayudarlo porque... Ah, por curioso, Por curioso vino ese. Se mató solo. Porque vino a ver qué era el enriedo que estaba... pasando. Sí. Bueno, bien amigo. Sí, señor. Atardece. Estamos como a 15 kilómetros de puerto.
Bueno, amigo, sorprendente para lo que como veníamos. La verdad, increíble. Increíble porque era una jornada perdida, ¿no? Veníamos de 2 de la tarde, 10 pescados. Por un momento veníamos diciendo, ¿eh? Puede ser la peor de la temporada. Sí, sí, señor. Nos sorprendió. Sí, cuando se acomodó el río, salimos de las olas, se puso de reparo el viento. Y bueno, se nos fue el sol de la cara. Sumamos 72 pejerreyes. Toda la temporada arriba del pescado. Y así nos despedimos. Y la semana que viene seguiremos pescando pejerreyes. ¿Eh? Ya que dije, hasta que un día venga y saque 10, ahí damos por finalizada la temporada. Ahí se suspendía. Bueno, amigo. Sí, sí. Gracias por la invitación de vuelta, amigo. La próxima. Sí, señor. En la próxima vamos a meterle los de kilo que ya tienen que volver a pasar. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Anda, ¿sabe por dónde andan eso? Sí. Para aquellos lados. Bueno, gracias, amigo. No, al contrario. Nos vemos. Y gracias a todos por estar ahí disfrutando estas pescas de pejerreyes y este atardecer espectacular.